Continúan los ataques a los líderes sociales en Antioquia. En 2018, de 470 agresiones, 25 terminaron en asesinatos. La zona más afectada es el Bajo Cauca, según un informe de la MOE. Para la MOE, Misión Observatoria Electoral de Antioquia, la Gobernación y la Fundación Somapaz, Tarazá es el municipio más afectado, con un registro de 6 líderes asesinados en 2018. Luego está la subregión del Norte. En Ituango son 5 asesinatos de líderes y posteriormente está el Valle de Aburrá, con 2 homicidios y una desaparición en Envigado. En la Gobernación de Antioquia, con sus recursos, pues, y dependiendo también la gravedad de la amenaza que tengan y del peligro en que esté el líder, pues obviamente son trasladados al municipio de Medellín. En 2019 se han registrado 13 asesinatos en el país. En Antioquia durante este año son cerca de 8 líderes amenazados y que temen por su vida. Estamos casi que ya cansados de decirle al gobierno nacional y a las diferentes autoridades que le presten demasiado interés a esta situación. Creemos que faltan muchas rutas de prevención. Están siendo sujetos de implementación de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. También tienen conflictos sociales por los asuntos de minería. Los líderes, como las entidades que los representan, piden al gobierno garantías para seguir cumpliendo con su labor.